Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien y en el día de hoy os traigo un vídeo bastante cortito en el cual pues os voy a mostrar una serie de imágenes sobre PES 2020 que no sé si son reales o son fake, pero las voy a comentar y voy a dar mi opinión al respecto. Así que comenzamos. Antes de empezar, pues me gustaría que apoyarais el vídeo con un like y que os suscribáis si queréis saber todo lo relacionado con PES 2020 y con FIFA 20. Ahora sí, de verdad, comenzamos. Ya empieza a circular por redes sociales pues algunas informaciones que se han filtrado, que no sé si serán ciertas o no. Yo este año voy a comentaros todo lo que piense. Y sobre todo no os voy a vender la moto ni voy a vender humo. Simplemente voy a comentaros pues todo lo que salga por internet, ¿vale? Y siempre diciendo si es humo, si no, si es algo confirmado, si es algo que puede venir, ¿vale? Esto no me gusta, ¿vale? Por ejemplo, Jonas Ligard, en su cuenta de Twitter, un trabajador de Konami, pues comentaba que, bueno, ahí se ve un césped y tal, y hablaba de un posible partner, ¿vale? Pero dejaba la duda, dejaba el interrogante, ¿no? De decir, ¿Qué equipo viene, licenciado? ¿Cuál será el nuevo partner? No me gusta, no me gusta que otro año más Konami se centre en los partners de nuevo, como novedades. No creo que hay cosas más importantes que adquirir un equipo nuevo. No, no me gusta, no me gusta nada. La verdad, no quiero que se basen las novedades en partners. Yo ya estoy harto de los partners, sinceramente. Pero bueno, ahí tenemos. Esta imagen ha sido filtrada, dicen que es de PES 20. No sé, vosotros cómo lo veis. Leo Messi, la verdad, con un nivel espectacular de realismo. Yo creo que se superan cada año en Konami en ese aspecto. Veremos a ver si es real eso o no. La posible portada de PES 2020, chicos, se está hablando de que Griezmann puede ser la nueva portada de PES 2020. No está confirmado, es un rumor, está corriendo por internet. Veremos a ver qué pasa. Ya sabéis que Griezmann es muy posible que este año fiche por el Barcelona y yo creo que sería un gran embajador para Konami. Griezmann no es uno de mis jugadores favoritos, ¿vale? Pero creo que sería un buen embajador. Sinceramente, además la portada no es lo más importante en un juego de fútbol, pero bueno, para cambiar un poquito está bien. Este es el equipo de Griezmann en MyClub, ¿vale? Que lo subió hace un tiempo a su cuenta de Twitter y no tiene mal equipo, la verdad. Griezmann ahí, hombre, cómo no, tenía que estar incluido el mismo. Neymar, Romario, Messi, Sterling, Beckham, la verdad es que es un muy buen equipo. Salah en el banquillo, Adriano, Maradona. ¿Qué os parece la nueva portada? Esa foto de Messi, ¿creéis que es real o no? Bueno, iremos comentando más noticias sobre PES 2020 en futuros vídeos. Espero que os haya molado y que si queréis estar informados tanto de PES 20 como de FIFA 20, suscribíos al canal, muy importante, porque voy a subir vídeos a diario prácticamente cuando empieza a salir todo. Y sobre todo, apoya con un like este vídeo, ¿vale? Así que nada, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.